Me pareció la gente que la conexión era débil y que le iba a seguir de la reunión, no tenía un beso. Dice por el conteo y él me va a estar acá, que es una consulta de esto. Pero hello. Yo. Hi guys, good evening. Good evening. How are you tonight? Fine, fine, thank you. Fine. Good. Good evening, welcome. Recuperando aliento todavía, okay. Are you ready? Uy. Espérenme. Pongamos mute. Hold on. Ahí está. Okay, ready guys? Let's begin. Ready. ¿Cómo vas con la plataforma? Pues bien, good. Working good. Yo ya empecé por la unidad 3. Uh-huh. ¿Quién ya empezó? Pero en ese fin la van a terminarlo. No, ya lo empecé. Bueno, quizá la pregunta sería, acá les voy a hacer una, se la voy a pasar a todos, ¿en qué sección están? Y ahí responden, voy a pasar un poll. El examen lo tendríamos que hacer nosotros, teacher, en este fin de semana. Sí, ya les voy a explicar un segundo. No he podido hacer ninguna. Bueno, les voy a pasar unas preguntas acá por Zoom. A ver si les llega. Agregar y tal. ¿Les llegó algún mensaje, verdad? ¿O no? No. Acá no. Dice launch. Ahora sí. Ahorita, sí. Una dice, uno, dos, tres, o no he podido hacer ninguna. Pueden seleccionar la respuesta. A ver. Sí. No entiendo la sección, ¿de qué sección hablamos? La uno, dos, tres. De la plataforma, sí, es que sí. Ah, 2.8, 2.7 de eso. Ajá, 2.8 sería que todavía está en la 2. Ok, estoy en la 2. Bueno, pues casi todo. Respondan la pregunta a todos. Que se están uniendo. Hay una persona que dice que no ha podido hacer ninguna. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es yo? Siempre me bloquea. Carla Alas. Ok. Bueno, Carla, lo que puede hacer, según estaba escuchando yo en el otro grupo, es ingresar con Gmail, con su correo. Pero para ingresar con su correo, tiene que ingresar su correo y su contraseña del Gmail, no la 12345. Y una vez ingresen, pueden dejarla abierta para que no les esté sucediendo ese problema. Si no, también me estaban contando que algunos han descargado la aplicación y ahí se les hace más fácil. O puede entrar incluso desde Facebook, desde el correo que le enviaron, porque hay que activar la cuenta. Entonces lo hace con el link. ¿Ya intentó todas esas cosas, Carla? Ya lo intenté de todas esas formas y precisamente por eso me terminan bloqueando. Y con la de Gmail tiene que ser con su contraseña de Gmail. Y habló con el de técnico, asistencia técnica. Sí, el video me mandó a ver. No, vuelva a escribirle, dígale que no ha podido. Y si no, pues escríbame mañana temprano. Igual yo le voy a contestar como al mediodía quizá, pero escríbame temprano para ver qué sucede, porque usted tiene que estar en la sección 3 y haber terminado el examen para el domingo. Así Ajá. que tiene que presionar con eso un poco también, a ver qué sucede. Vaya. Y también puede apoyarse a algún compañero que le quiera ayudar, porque hay en el otro grupo, no sé, le estaba pasando eso a dos personas y entre todos le enseñaron y se pudo. Resolvieron, así que también se puede apoyar con compañeros. Hay que probar todas las formas, Carla, porque sí, hay que estar al día para el domingo. Ok. Entonces, lo que tenemos que tener completo para el domingo es la sección 1, 2 y 3, o sea, 3.2, 3.8, hasta llegar al midterm, que el midterm es el examen. El examen no lo vamos a resolver en clase, sino que lo tienen que hacer de forma individual. La mayoría es
opción múltiple, así que es muy fácil de realizar. Si tienen preguntas porque algo no les está funcionando del midterm, ahí es que pueden enviar las preguntas al grupo o a quien les ayuda con esas preguntas o a mí, en última opción. Pero no debería suceder igual. Ya el lunes que volvamos a clase, si hay un problema que tuvieron todos o alguna pregunta o algo que no entendieron del examen, lo vemos el lunes. ¿Tienen alguna otra duda? No, teacher. Okay, let's begin then. Let's start. All right, let me see where we are. ¿Quiénes hicieron el ejercicio que les dije, que les recomendé con la cajita o con el, con la mochila? ¿Alguien probó? Yo un poco. Con la mochila, pero no me salió. No le salió. No me salió. No sé si problema de la red o qué, pero de todas formas que ponía mío no me salió. Ah, el ejercicio ese lo vamos a resolver. Sí, a resolverlo vamos para ver qué sucedió. Solo que cargue esto. 3.2. Hoy vamos a llegar hasta la sección 3, casi que vamos a lograr terminar. Información. 3.1. Sí, esa creo que es la 2.7, no me acuerdo. Ahorita está. Sí, acá está. No, es esta. 2.7. Pictures and answer. Bueno, esta es la que tuvo problemas. Sí, disculpe. Sí, exactamente de eso. Ahorita. ¿Bien ahí o tengo que ir más adelante? ¿En cuál va usted? En esta debería ir. Ajá. Es la 2, ahí, la 2.10. Ahí tenemos un problema. Ajá, ahí estoy ahorita yo. Sí, está bien, porque hoy vamos a llegar hasta la 3 algo y quizá mañana terminemos. En caso que no terminemos, tienen que terminar ustedes, ¿o sí? Ok. Pero si va acá, sí, porque... está bien. Bueno, hagamos esto entonces. ¿Cómo sería la primer respuesta? Saludos. Bless you. Así, bless you. Okay, first question. The books are in what? In the backpack. Que yo creo que es el backpack. Según ellos. Okay, 2. The DVD player is. Is open? No, sorry. Behind. Is in front. No, está a la par. Behind. Next to. Next to the TV. Next to the TV. No sé si así está escrito. Vamos a ver. Okay, number 3. Vamos a ver, number 3. Under the newspaper. The map is under the newspaper. Y en la primera está, but nada más. The bag. Sí. Ajá. Okay, 4. Chair is. Behind the desk. Behind. The wallet. Is on. Solo quien me vaya a dar la respuesta, por favor, por de que todo se escucha estos micrófonos. todo. Okay, the map is under the newspaper. The wallet is on the purse.
on the purse. Bien. The cell phone is in front of the outer booth. In front of the address. Veamos. Sí, hay una que está mal según esto. Es in the bag. La primera me sale mal a mí. In the book bag. ¿Y de dónde vamos a sacar esa palabra nosotros? Boot. Vaya, boot es de book. Falta. The backpack. Boot. Acá miren la respuesta. Book bag. Book, espacio, bag. Sí, in the book bag. Ya todos tienen esas respuestas. Si no, rápido, no. Tienen que tomarle foto o algo, porque eso ya se da por terminado. En la primera, ¿cuál sería? Acá está, in the book bag. Sí, lo voy a escribir yo otra vez, in the book bag, así. Bueno, acá les muestro de las 5 a las 7, a las 6, ahí están. ¿Qué significa PUR? First es esto que está acá. Todos tienen las respuestas. Bueno. Ok, let's continue. La 6 no la veo. In the address book. Acá está también abajo. In front of the address book. Otra cosa que estaba notando es que algunos le agregaban cosas a las preposiciones. Ya le voy a dar unos ejemplos. ¿Ya los tienen? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Me las recuerdan? Oh, sí. In. On. In front of. On of, eso. Behind. Yes. Next to. Next to. Under. Under. Vamos a agregar una. Between. Eso significa entre. Okay. Between. Bueno, entonces yo voy a decir directamente el objeto. Se tienen que memorizar la preposición tal como está acá. No le tenemos que agregar nada más y que no le falte, porque esta está compuesta por 3 palabras, esta por 2 y así. O sea, no necesita nada más. Yo acá directamente digo in the bag. On the table. No le tengo que agregar off ni nada. Ok, behind. Algunos, es que yo estaba viendo que algunos decían behind of the table, como traduciéndolo, pero no, solo behind y la cosa. Por ejemplo, behind the house, atrás de la casa. Ok, entonces solo se agrega directamente el lugar y la preposición se respeta tal como fue dada. Ok. On the table. Ok. ¿Está clara esa parte? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a practicar. Así queda claro ya una vez. Intenten decir la pronunciación correcta cuando vayan leyendo los ejercicios. Yo les voy a mandar, a ver si lo tengo por acá. Veamos. Denme un segundo, lo voy a abrir. Les voy a mandar un link a WhatsApp que no es parte de la plataforma, sino es para reforzar. Entonces ustedes van a ver una imagen y no sé si tienen, ¿alguien puede reenviar por favor la imagen de anoche donde están las cajitas? Para que no lo vayamos traduciendo. Entonces cuando digan la respuesta, digan, la respuesta de la 1 es on, de la 2 in, y así sucesivamente. ¿Okay? No digan atrás de. ¿Okay? Le voy a mandar el link. Y ahí determinamos qué preposición corresponde. Okay. Acá lo tengo. Una cosa, yo tengo problemas con mi WhatsApp.
No sé si me podría mandar ese link que va a enviar ahorita al correo. Al correo, no, pero sí. Se lo puedo enviar acá, en Zoom. Ah, oh, está bien. Ay, usted lo puede copiar, pero dígame si lo Muchas puede gracias. Ver. Muchas gracias. Acá lo puede ver. Ahí lo envié. Sí, ya está. Agenda. Bueno, acá ven la imagen ustedes, así que digan, it's on the dog, it's under the dog, it's next to the dog. Todo en inglés, ¿ok? Ya lo mando. Como guía la otra imagen. Al WhatsApp, no sé. Ya voy a ver, pero se los envío en este momento y ustedes aceptan la... ¡Ay! Ah, no. Bueno, ya lo agarro. Ya le iba a cerrar. Ok. Accept the invitation. Let's practice. Ok. Ahí está. Ok. There you go. Ya pudieron abrir el link. Sí. On. Next. Las opciones. Ah, ok. Tienes que seleccionar la opción correcta. Uh-huh. Me sale. Como que. A la primera sería la C. No, no se vayan. No, la B. La... No se vayan por derecha porque la tienen en orden diferente. Digan la respuesta. On, ah, okay. In front of, under, la preposición. Por eso guiémonos. Mm-hmm. Pero cuando presionamos aparece una X, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Aparece un chequecito. De... Si le aparece X es que está mal. Ajá, y tiene que aparecer que está correcto al 100%. Y luego le dan next arriba. Sí, para la siguiente. Ajá. O sea que el correcto es el C. B. It's on the top. No, es que ahí les mandé un mensaje. Que ustedes no tienen en el mismo orden. Ajá. La respuesta. Entonces digan la respuesta completa. Digan la respuesta on, in front of. Eso digan. Y así todos tienen la misma. Ah, ok. El gato está a la par. No. No. Under. Frente. Es under. No. Use la imagen. It's behind. Bueno, ya puse under, me salió bien. ¿Cuál es, ¿en cuál está? En la 4. Pero. ¿En la 3? ¿Cómo se menciona? Behind o cómo es. Behind. 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 Pero behind es abajo, ¿no? Sí. No, no behind es detrás. Es que mire. Under la es abajo. Rudy, esta imagen. Es que la hicieron... La imagen de la cajita. Sí, guíese por la imagen de la cajita. O sea, usted ve el ejercicio y ve las cajitas y así sabe. Es que las hubiera dibujado para tener la respuesta en la mano. Porque vale. Me está confundiendo. Espérese, se la voy a mandar otra vez. Acá sí. Recortado. It's behind. Está atrás de la planta. Behind. Atrás. Ah, ok. Ay, no, no me sale. Miren la imagen de las cajitas. Uy, ahí la volví a enviar. Así sabe cuál es la respuesta. Acá están. Aquí me parece. Gracias. Okay. Okay. Pregunta por el gato, ¿verdad? Por el gato. Sería por el elefante. No, siempre dice, where's the cat? ¿Dónde está el gato? Otra, otra, yo. No, toda siempre pregunta por el gato. Y dice, sería it under the elephant. Bueno, para cambiarlo de aquí, ¿no? Para cambiarlo de aquí. No sé, para cambiarlo de aquí sería... Y el siguiente... Cuando termine, para el pez, ¿cuál es? Es fish.
Bueno, para ustedes sería entonces, dice, don't of the dog. Ese. No. Este es el book. It's behind the plant. No. The siguiente next to the dog. Next to the dog. Sí, creo que sí. The siguiente. La front of the car. It's in front of the car. It's in front of the car. Y la siguiente. Como detrás. Ajá, yo behind, creo que. Behind. Detrás. Ah, no, no, sería entre. Sería entre porque dice. Porque menciona las dos cosas, la casa y el árbol. Sería between. Ajá. It's behind the boy. Sí, verdad. No sé, no entiendo cómo está, la verdad. It's behind the wall. Dice correcto. Ah, ok. It's y la número 3. ¿Y por qué número van ahorita? Under. Por las. Ajá. Y la 3, que está el elefante sobre el gato. Y la siguiente, in the book. Sí, in the box. Y la siguiente, front. From the house. Y la siguiente. Under. Under, under the table. Ya, ahora le equivocamos el carrito. Ajá. La última. ¿Una cuenta o en azul? Este, ya tiene una cuenta. Yo creo que ya tiene que tener una cuenta. Ajá. Supongo. Lo que usted este mandó, el correo que usted dio. Porque yo nunca creé una cuenta. Yo puse el correo que yo les di a ellos. Y la contraseña del correo. Uh-huh. Ok. How did it go? ¿Quedó más claro ahora con ese ejercicio? Yes. Yes. Much more. Yes. Very good. Awesome. Ok. Let's continue then. Let me see. Information about the location. Okay, ese es muy parecido. Can you read the objective, please, Berenice López? Okay. By the end of this practice, you will learn how to share, creo que sí. Information about the location of other people objects. Yes, the location. Very good. Location. Let's do this. Okay. How do we do this? Hold on. Siempre me pasa lo mismo. Ya las tengo respuestas. Vamos a escuchar el audio y ustedes me van diciendo a dónde está cada objeto que va mencionando. Quizá ya lo hicieron, pero de todos modos pongan atención otra vez y tienen la respuesta lista. Ahí está, ya está listo. No sé si es con este audio que había tenido problemas alguien. Había leído por ahí. Les comentaba que hay uno que definitivamente, no sé en qué unidad es o en qué módulo, pero yo recuerdo que hay uno que se los tienen que enviar porque definitivamente no funciona. En general, lo que se hace es darle clic acá a la flecha
y reproducirlo desde acá. Pero si de verdad no funciona, a veces se los envían a todo el grupo porque es un problema de la plataforma. Bueno, escuchemos y me dicen las respuestas después. ¿Ok? ¿Ready? Where are my earrings? Are they on the table? Oh. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay. We're gonna see the questions. Question and answer. Repeat, say question. 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 Answer. O sea, no se pronuncia la W. Answer. Answer. Eso es pregunta y respuesta. Okay. El nombre que mencioné va a leer question and answer. Ok. Let's start. Kenny Rivas. Where I get earrings? Uh-huh. Y la respuesta también dijo, ¿verdad? Yes. Question and answer. In front of television. In front of, aquí falta de, in front of the television. Okay, two, Rudy. Question and answer. Where is Kate White? Yes. Y la respuesta es in front of television. Okay, no, yo creo que no está mal, no, no sé. On the chair. On the chair. The chair. Okay. Yo le puse televisión y me salió buena. Ya la hice. La una se hizo televisión. La una está mala. La una es in the purse. La una sí está mal. In the purse. One is in the purse. Sí, in the purse. Three. One. Three, Oscar. Number three. We are Kate's sunglasses. The answer is on the chair. On the chair. Okay, Marta Luz. And mute. Book, under the table. Okay, let's see. Very good. Good, good, good. Let's continue here. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las yes, no questions y de la negative form. Creo que esta sí es la sección 3. ¡Woohoo! Finally, al fin, section 3. Let's wait. Bajo la carta. Ahí está. Can you read the objective, please, Heidi Cuellar? Hey, Dee. Sí, ahorita, ahorita. Es que no veo bien la pantalla, entonces la estaba agrandando. No problem. Vaya, dice, in this class you will listen to a conversation. Y no puedo decir eso, title, are you from Seoul? Seoul, This conversation illustrates yes or no.
question. Why WH question which we will learn in no sé decir future, future lessons. Very good. Bien, muy bien. Okay, acá we're going to practice the conversation. All right, listen to the pronunciation. Prestemos atención a la pronunciación. Listen to the pronunciation. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, repeat after me. Let's practice the pronunciation. Yes, no, and WH questions are used. Okay. Listen and repeat. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Hello. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We are from Daejeon. No, we're not from Daejeon. So is your first language Korean? So is your first language Korean? Korean? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, primero vamos a identificar las yes, no questions or WH questions. ¿Pueden ver algunas? Alejandro. Alejandro Rivera. Una yes, no question or WH question in the dialogue. Are you from Seoul? Yes, that is the first one. ¿Qué otra? Is your first language Korean? Yes, esta es otra. Is your first language Korean? Y falta... Are you from Seoul? Y hay otra. No, ¿verdad? Oh, my mother, we're not, we're... Okay, sí, esas son las tres. Ok, ahora lo que vamos a hacer son tres cosas. Primero, vamos a trabajar practicando la pronunciación tal cual está, sin modificar, en parejas. Ok. Bueno. Entonces, practicamos la pronunciación tal cual está. Primero, una persona es Tim y Jessica, y luego saben que cambiamos de rol. Y luego vamos a modificar la conversación con información real de ustedes. Por ejemplo, vamos a decir, instead of California, en vez de California, vamos a decir, are you from La Paz? Okay. Are you from La Paz? Carla Alas, for example. Y dicen, well, mi familia está en La Paz ahora, dice. Okay. No sé, depende. Okay. O si no digan, no, I'm not. Y hasta ahí. Y luego, but we are from, y dicen el lugar, van reemplazando nada más el lugar. Y la nacionalidad, que en nuestro caso sería Salvadoran. Okay. Y nuestro idioma sería ¿cuál? Spanish. Exacto.
Entonces, primero la conversación tal cual está y luego la modificamos con información real sobre ustedes. ¿Es clear? Yes. Ok, vamos a trabajar en parejas. Si están solos o si su compañero no responde, avísenme, así los muevo para que puedan practicar. All right, let's practice. Sí. Okay. Ahí está. Accept the invitation, please. Hola. Hola, hola. No, wearing knows. En Santa. Pero es que no. Ah, sí. Will my brother is in Salvadorian now? Salatenango. Now. No. Not from WhatsApp, we're from San Salvador. Oh, so is your fish language Spanish? Yes, it is. Salvada. Salvada por la campana. ¿Cuántos terminaron? Raise your hand.
Terminamos. No, yo no practiqué nada. Estaba, me pasaba de grupo a grupo y nadie me contestó. Sí, cuando se hacía, díseme. Y está así pasando de grupo en grupo. Bueno, usted solita, así léalo si quiera un poco. Para aprovechar, pero sí, lástima. Lo que pasa es que no sé, quizá algunos cuando tienen problemas de conexión les cuesta aceptar la invitación y se tardan. Pero hay que estar pendiente, ¿verdad? De aceptar rápido. Bueno, vamos a ver el último tema de la noche, que es practicar negativo y pregunta. Nosotros nos vamos a enfocar solo en preguntas, ¿ok? Ya mañana quizá practiquemos negación. Let's watch the video. Tomen nota, por favor. Take notes. And the microphone, microphone on mute, please. Microphone on mute. Can you read the objective, Jonathan? In this class, you will learn how to form negative. Es así, no sé cómo se dice. Statements. Statements. Yes, no, question, would be. Very good. Okay. Thank you. Let's watch. Mute, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. Not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of question, de lo que están anotando, esta parte que dice verb be, subject y complement, necesito que tengan para el ejercicio al menos. Okay, sigamos. You will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, ahora les voy a mandar un link para que practiquemos esto y vamos a hacer los primeros juntos. Acá está. Otra vez, que carga. El 11. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to... Ahí está.
El 11 les va a salir como incorrecto, aunque esté bien, así que no le presten mucha atención a eso. Bueno, las preguntas las vamos a empezar con el verb be. ¿Cuáles eran las tres opciones que teníamos? Para el verb be, solo hay tres formas. I, am, no, los sujetos no. Am, is, are, eso. Esas son las tres opciones que tenemos. Am, is, are. Ok, vamos a empezar las preguntas con esto. Entonces, en el primer caso, ¿cómo la formamos? No hay que reemplazar este por he, se deja tal cual. Pero nosotros, entendiendo que este es he, vamos a usar is. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is John in the garden? Esa es la pregunta. ¿Cómo está John en el jardín? Le dan check y ya sale que está bien. Hagamos la segunda juntos. ¿Cómo sería? Are they hungry? Y está bien. Y así sucesivamente. Ok, se los paso por el WhatsApp y acá también en caso de los que no tienen. Acá lo dejo y hacemos esto en pequeños grupos. Ready? Hagamos cuantos podamos. Ok, let's practice. Let me see. Small groups. Ahí. Accept the invitation, please. A ingresar, ya tiene el link. Ya ahorita. Jonathan escucha a su compañero, ¿no? Sí. Ah, bueno, ok. Are they hungry? Yo creo que tiene que ser para abajo la pantalla, porque abajo aparecen unas letras al inicio y al final aparecen los ejercicios. Are you tired? Is he? Is he a French? Is he French? French. Is she a teacher? A teacher. Yes, las siete. Are. No, sería eso. Porque Harry. Sería, son Harry y Lucy de Londres. Sería are Harry and Lucy from London. Are Harry and Lucy. ¿En qué está? Ay, Dios. From London. El otro sería am I. Early. Sí, am I early. La siguiente, are you? Thirsty. Is she on the bus, Bella? Is she on the bus? Mm-hmm. Are we on the bus on time?
La 12. ¿Es Pedro de España? Es Pedro. Spain. Are they? La 13. In Tokyo. Is July? La 11 le salió bien. No. Porque me da error. La 11 iba a dar error. Ah, ya sí, lo había dicho, sí. Lali. Sí. Are Harry and Lucy from? Hoy sí. London. Ya está. Bye. La 8 sería. Okay, vamos con Julie. Is Julie at home? Así sería, ¿verdad? Yo pienso que en la 7 quedaría Are they from London? No, queda como Art. No. Sale bueno solo con Art, Harry and Lucy from London. De verdad, okay. Sí. Uh-huh. Are we on time? Are we no. Ah, la 11 es la que dijo que nos iba a salir mal. Ah, ¿verdad? Ajá. Sí, porque la escribí Pedro, creo que. Ajá. Pedro from. Yes. Children at school. Olga. La 16. Va. Are you in a cafe? Mira. ¿Quién está? La 17. I write. ¿Hasta qué ejercicio lograron llegar? Dos me hicieron falta nada más. 13. Casi. Ok. ¿Cuáles fue? 18. 13, 20. 14, ok. 20, good. ¿Cómo les fue? ¿Todas bien? Bien. Yes. Genial. Bien. Creo que así ya quedan más claros algunos temas. Avanzamos lo más que podamos. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué la primera me sale mal si le puse? O sea, ya lo había hecho usted también. Is John in the garden? John in the garden. No sé. ¿Qué dice Carla? Está mal escrita, quizás. A mí me aparecieron varias que estaban malas de ambas formas también. Quizás no, falla. Pero no creo, porque solo la 11 sale mal. John está mal. En este ejercicio ustedes pueden, sí, yo creo que John lo escribieron mal. Pueden darle a show, darle clic. Y ahí ven la respuesta y luego la copian y la pegan. O sea, ven que tienen, pero John quizás está mal. Okay. Bueno, ahí no hay donde perderse porque en caso de que no sepan la respuesta, cliquen show y ya la tienen. Okay. Si no lograron terminar, terminen justo ahora después de clase, por favor. Hasta llegar a la 20 y seguimos mañana. Okay. Thank you very much, guys. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you. Good night.